Así que eres el mi amante, debes ser alta y delgadita. Lucharán cabellera contra cabellera, teniendo como referee el hijo del Tirantes, Lady Maravilla, como su second villano tercero Junior, en contra de Big Mami como su second octagoncito. ¡Vámonos! El orgullo está en juego. ¡Oh! ¡Qué está en nuestra mesa! ¡Qué golpe, Hugo! Decidió atacar primero a Big Mami. ¡Wow! Y otra vez con ese sillazo. Aquí es el momento de la verdad. Una saldrá sin cabellera. La pregunta es, ¿será Big Mami o será Lady Maravilla? Cuando tenía su presentación, cuando venía acompañada a Big Mami, así lo ha recibido Lady Maravilla. Y tiene al mejor sumado en su esquina, como es el villano tercero Junior. Qué charolazo le han dejado sobre la cabeza. Y también socio en todos sus atropellos, en toda la crueldad. Estar de second, para mí no es nada raro que esté villano tercero Junior, porque es tan malo, es tan villano como ella. Pues bueno, y ahí están los golpes afuera. La disputa entre estos dos luchadores. Entre Octagoncito y entre el villano tercero Junior. Algo ha cumplido Big Mami. El niño hamburguesa no está en su esquina. ¡Oh! Ay, ay, ay. Ahora yo me pongo a preguntar, ¿sería una buena decisión la que tomó Big Mami? Porque a lo mejor si tuviera niño hamburguesa aquí, mi ídolo, villano tercero Junior no estuviera haciendo lo que está haciendo. Pues bueno, de esta manera. Oye, espérate, mira el rostro de Big Mami. ¡Está sangrando Big Mami! ¡Ay, mamá! Una rivalidad que ha sido así, que ha sido sangrienta. ¡Wow! Y siguen los golpes ahí de Lady Maravilla. Y sigue la amenaza con esta mira silla. ¡Esto! ¡Bañada en sangre está en este momento, Big Mami! Y sobre la misma área, castiga a Lady Maravilla. Lucha de reto. ¡Cabellera versus cabellera! Como nunca habíamos visto a Big Mami. Así la herida que tiene en este momento en la cabeza. Y está capitalizando a Lady Maravilla. Ella quiere que esta sea su noche en Guerra de Titanes. Pues ahí los golpes que han llegado con la charola, con la silla y para afuera del ring. Y cuidado porque allá va otro ataque. ¡Wow! Ahora el villano tercero Junior se está metiendo. Ya mandó Octagoncito sobre uno de nuestros camarógrafos. ¡Peligro! ¡Peligro! Está colocado desde la tercera, lista para lanzarse. ¡Wow! ¡Plancha! Hacia afuera arriesgándolo todo. ¿Y qué impacto le han dejado a Big Mami? Mi pregunta es, fue demasiado riesgo, alto riesgo, porque ella, Lady Maravilla, está dominando. Pero el villano tercero Junior sigue metiéndose en esta contienda. Esta noche ha salido a relucir lo que tú, yo y muchos de los fanáticos ya sabíamos. Hay una perversidad, una maldad, un odio, una envidia de Lady Maravilla a Big Mami. El estilo completamente negro, completamente oscuro. Ahí Lady Maravilla metiéndose con el público. Pero ¡wow! Sigue siendo ese mismo momento. No se distrae y el objetivo lo tiene claro. Terminar con Big Mami. Mira, este es el momento. Lady Maravilla está capitalizando. Y mira esto. Ahora con el puño. El second villano tercero Junior le está abriendo más la herida a Big Mami. Y mientras tanto el hijo del Tirantes está distraído. Con Octagoncito, quien quiere intervenir para apoyar a Big Mami. Oye, pero Octagoncito, tú estás perjudicando ahora. ¡Salte! ¡Salte! Y va para afuera y allá va el villano tercero Junior. Está buscando más cosas. El rostro bañado en sangre de Big Mami. Y mira, como si fuera poco, también villano tercero Junior le está dando otra charola también. Charolazo a la espalda, no permitiéndole que se ponga de pie. Y otro charolazo más que le está dejando en la cabeza. Y ahí está la obra maquiavélica que está cerrando en este momento Lady Maravilla. La segunda estelar de Guerra de Titanes en todo su apogeo. El grito es en apoyo a Lady Maravilla. No te lo quería decir desde el principio, pero el público de Ciudad Madero, Hugo, es un público rudo el que tenemos hoy. Oye, el público sea rudo o no, esa es la decisión de ellos. Pero si va a ganar Lady Maravilla, que gane ampliamente, pero ella, no con ayuda de Villano Tercero Junior. Pues ahí está la ayuda nuevamente. Le está pasando la charola. Y lista con el impulso.
a Big Mami sobre las cuerdas, buscando. ¡Vaya! Ahí está el movimiento, como si fuera de una película de acción. Patada, doble patada con la que está reaccionando Big Mami. ¡Vamos, vamos, vamos, Big Mami! Esa es la respuesta que estaba buscando Big Mami. ¡Ya levanta Lady Maravilla! ¡El bombazo sobre la charola! ¡Y va para allá Big Mami! ¡Guillotina! ¡Sí, sí, sí! Cayó de lleno sobre la cabeza de Lady Maravilla. ¡Y va por una más! ¡Ahora el villano tercero, Junior! ¡Ahora está interviniendo nuevamente en el cuadrilátero! ¡Espérate! ¡Hijo de tirante, no puedes permitir esto! Cuando ya había regresado Big Mami, ahora lo pone para tratar de llevarse la victoria. Y está pidiendo la cuenta. ¡Allá va el conteo! Ahora, tenemos que aclarar también que es sin descalificación la lucha. Una contienda sin descalificación, una contienda en donde puede pasar de todo. Y un duelo en el que están estas dos luchadoras arriesgándolo todo. En este duelo cabellera contra cabellera. Afuera ha quedado Big Mami. Está lista para lanzarse peligro. Hacia afuera Lady Maravilla. ¡Peligro, peligro! Ya se ha retirado hacia el otro lado tratando de resguardarse. El golpe lo quita del camino, el segundo. Y va también con esas tijeras. ¡Oye! ¡El bombazo se lo dio en el piso! Y además le sumó todo el tonelaje. ¡Wow! Con lo cual ha sido un castigo muy fuerte a la nuca, a la espalda de Lady Maravilla. ¡Ahí está! ¡Big Mami levanta a Lady Maravilla! Parece que ha regresado contra todo, ante todo. Y ahí está Big Mami. ¡Oh! ¡Sobre una mesa! ¡Brutal! ¡Brutal! Fue como una zambullida samoana, pero contra la mesa. Y ahí está la respuesta que está teniendo Big Mami. Bañada en sangre, en contra de las probabilidades, se ha levantado esta nena. Y ahora equivoca, venía el castigo para llevar Octagoncito. Sí, sí, sí. Esto es lo que tiene que hacer Octagoncito. Si se metió el villano tercero Junior, ese es el apoyo que puede tener dentro de esta contienda. Y ahí está Big Mami, quien también se ha recuperado. Y cuidado porque ya tiene también silla en mano. Se arma. ¡Oh! ¡Wow! ¡Le dio con todo! ¡Le dio con todo! ¡Directo a la cabeza de Lady Maravilla! Todo el odio que tiene, el contacto. Ya también hay sangre en la frente de Lady Maravilla después del sillazo, Hugo. Y hemos visto correr esa sangre por el hombro, por el brazo de Lady Maravilla también. Y va a querer hacer la herida más grande. Ya le está rompiendo la máscara también a Lady Maravilla. Y ahora, ¡a golpetazo limpio! Malos golpes a la frente. Comienza a teñirse en rojo la máscara de Lady Maravilla. ¡Sin descalificación! ¡Lucha de reto! ¡Cabellera versus cabellera! Bueno, y ahora sí que le da el hijo del tirante, Big Mami. Oye, ¿y si es sin descalificación? ¡Se puede arriesgar! Sentón directo sobre la esquina. Sobre el cuerpo de Lady Maravilla. Y ahí está Big Mami por el otro lado, queriendo quitarse por un momento. Pero todo esto juega en favor de Lady Maravilla. Cabellera versus cabellera. Big Mami va a la... ¡Oye! ¡La hizo caer! ¡La hizo caer! Pues ahora para allá va, le pide que tenga la cobertura. Ya la tiene la cobertura. ¡Uno, dos! ¡Por poquito! Nada de llevarse la victoria con un factor que puede ser decisivo como es este hijo del tirantes. ¿De qué es un hijo? Es un hijo. Esa es descalificación. Parece que todo estuviera en contra de Big Mami. Y ahí ya la tiene sobre la segunda cuerda. La asfixia, el rostro que vemos de Lady Maravilla. La imagen completamente ruda. Invierte. El impulso, la rodilla, la boca del estómago y después qué golpe de estilo europeo. De abajo hacia arriba, el cortito. Ese impacto como si fuera un uppercut. ¡Patadas! Oye, ¿viste la distancia que recorrió? Impresionante esas patadas y ya las tiene la cobertura. ¡Cuente, cuente, cuente! ¡Se realiza la cuenta ya! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ah, no, 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 no! Eso no, ya no hubiera sido victoria para Big Mami sobre Lady Maravilla. No lo puede creer ni Big Mami, ni Octagoncito, ni nosotros. La condición de la lucha es sin descalificación. Oye, pero qué difícil está haciendo
la vida, hijo de tirantes, a Big Mami. Ya levanta de la cabellera la herida que es un poco más grande en la frente. ¡Peligro! De Lady Maravilla. ¡Peligro! ¡La segunda cuerda, Big Mami! Está llegando, pero también al acecho. ¡Está el villano tercero, Junior! ¡Otra vez con esa charola! ¡Qué locura! Y va el golpe sobre Big Mami. Y ahora entre los dos, entre los campeones de parejas mixtas. ¡Mira esto! ¡Tres tocadoras! ¡Qué bombazo! ¡Corredizo! ¡Lo tiene! ¡La tiene lista! Va la cobertura, Lady Maravilla. ¡Va a ganar! ¡Lady Maravilla va a ganar! ¡A punto de ganar! ¡Toca de espaldas! Ya la tiene ahí en la cobertura. El conteo en uno. La cuenta se queda solamente en uno. Logra levantarse. ¡Mandó hacia afuera a Lady Maravilla! ¡Y le cayó al villano tercero, Junior! Esta vez el tamaño, sin que se ofendan las damas por esto, el tamaño, el peso de Big Mami la favoreció a contrarrestar el toque de espaldas. Jugando a su favor. Y va Big Mami ahora a subirse a las cuerdas. Un terreno muy peligroso, pero para allá va Big Mami. ¡Peligro! ¡Peligro! Abajo han quedado sus rivales. Ha perdido mucha sangre también. Y allá va Big Mami. ¡Peligro! Está peligro. Dispuesta a arriesgarlo todo. ¡Oh! ¡Una plancha! ¡Big Mami Splash! ¡Big Mami Splash! ¡Ay, mamá! ¡Esa barbaraza acabó con todo! Y todo el público en Ciudad Madero. Oye, se ha puesto de pie para aplaudir en este momento a Big Mami. ¡Qué impacto el que le acaban de dar! ¡Esa barbaraza acabó con todo! ¡El toque de espaldas! ¡La cuenta del árbitro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y por poquito! Sigue siendo lenta la cuenta del hijo del tirantes, pero ya no fue tan lenta como la que tuvo la vez anterior. Y allá va Lady Maravilla. Va al ataque. La torea bien. ¡Oh! La lleva. Y se la lleva la mala. Lazo. La mandó con ese toque de espalda. Uno. Dos. Detiene en el último momento la mano del hijo del tirante. ¿Será posible? Ahora recuerden que es sin descalificación. Pero algo queda claro. La cuenta no la realizó. Detuvo la mano en el último momento. Toque de espaldas. Cuidado. ¡Uno! ¡Dos! ¡Logró levantarse! ¡Logró levantarse Hugo Big Mami en el último momento! Estamos en un momento definitivo dentro de esta contienda. ¡Ahí viene Big Mami! ¡La levanta! ¡Un tipo de gori especial! ¡En todo lo alto! ¡Dice que no hay rendición! ¡La gori! ¡Y hacia atrás se destroza cara! ¡Eso ha sido el castigo de las grandes victorias! ¡Ya la tiene la cobertura! ¡Antes el charolazo del villano tercero, Junior! ¡Está siendo clave el villano tercero, Junior! ¡Uy! ¡Ahora las patadas para Octagoncito! Y esas patadas hicieron que la parte de la nuca le diera duro la cuerda inferior, o la segunda cuerda. ¡Charolazo a la espalda! Ahí está el trabajo de los campeones de parejas mixtas. ¡Qué imagen! ¡Patada que le están dejando Octagoncito! ¡Va la carga! ¡Lo prepara! ¡Villano tercero, Junior! ¡Bombazo corredizo! ¡Qué impacto para Octagoncito! Y ahí está la respuesta por parte de los campeones de parejas mixtas. Se quita del contacto. Se va de largo Lady Maravilla. Y ahora... ¡Wow! ¡Oh! ¡Tómele las placas a ese camión que arrolló al villano tercero, Junior! ¡Rebotado salió el villano tercero, Junior! ¡Es la hora de la verdad! ¡Es ahora! ¡Es ahora o nunca! Y Big Mami, todavía en pie de guerra, busca a la rana. Mucho cuidado con lo que puede hacer ahí Big Mami. Los golpes a la cabeza. ¡Está llegando también Keira! ¿Qué es esto? ¡Le pasó una botella! ¡No! ¡Oh! ¡A la cabeza de Big Mami! ¡Sin descalificación! ¡La conmadre llegó en el momento exacto! ¡Brutal! 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 ¡Le rompieron una botella en la cabeza! ¡Toca las espaldas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Se levanta Big Mami! ¡Está viva! ¡Está viva! ¡Está viva Big Mami todavía! ¡Ay, también el hijo del tirante se está sumando! ¡Las patadas entre cuatro sobre Big Mami! ¿Qué está pasando aquí? ¡Pues ahí están los golpes! ¡Mira esto! ¡El niño hamburguesa! ¡Mi ídolo! ¡Mi ídolo! ¡Ahí está! ¡El niño hamburguesa! ¡Está de vuelta! ¡Y era mucho el abuso! ¡Y va sobre Keira! ¡Allá a la esquina! ¡Y ahora sobre el hijo del tirantes! ¡Derribada que le están dejando al segundo! ¡Y para el villano! ¿Cómo también tú dices? ¡Directo a la esquina! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale fuego! ¡Voy! ¡Ahora! 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 ¡Está listo!
hizo el niño hamburguesa. Y va con esa bala de cañón en la esquina. ¡Me lo estoy gozando! ¡Matraca, matraca! Esta es la mejor muestra de que sí se puede confiar en él. ¡Bum! ¡Bala de cañón! Segunda directa en la esquina para el hijo del Tirantes, para el villano tercero Junior, para Keira. ¡Mira esto! ¡Guillotina del niño burguesa! ¡Se lo merece! ¡Esto y más, hijo del Tirantes! Pues bueno, y ahora... No. ¡No puede caer en esto! ¡Por favor, niño burguesa! ¡No le creas! ¡No le creas! Así perdió los títulos en Triple Manía. ¡Así ha sido una y otra vez! ¡No! ¡Ella jugó con tu corazón! ¡No! ¡No! ¡Oh, quería golpearla! ¡Detiene la patada! ¡Se mete con el público! ¡Detiene! ¡Oh! ¡Patada! ¡Y cuidado! ¡Lo tiene todo lo alto, niño hamburguesa! ¡Desnucadora para Lady Maravilla! ¡Bombazo! ¡Bombazo! ¡La dejó como un acordeón! ¡Y allá va Big Mami! ¡A las alturas! ¡Oye! ¡El apoyo! ¡Brutal! ¡Plancha! ¡Pero no hay nadie que cuente! ¡Allá viene Piero! ¡Allá viene Piero! ¡Dos, tres, 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 tres! ¡Qué momento este! Lady Maravilla se va a cortar ella misma. La cabellera. Va a ser Keira quien le corte arriba del exadrilátero. Y ahí se la está dando en propia mano. Después de este resultado, sabe reconocer Lady Maravilla lo que ha sido esta contienda. Y así se va una luchadora que todavía es campeona de parejas mixtas en AAA. Y que el crecimiento que ha tenido también ha sido importantísimo. Y ahora le quitarán la cabellera a Lady Maravilla. No lo puede creer ni Keira, ni el villano tercero Junior. Ahí está el abrazo que está teniendo con Keira. Sabemos la gran amistad que existe entre estas dos luchadoras. En una imagen, la derrota, y en otra, el triunfo y el reconocimiento que le ha dado Lady Maravilla a Big Mami. Pues bueno, y ahí está. Ya cortando de manera definitiva la cabellera de Lady Maravilla. ¡Qué momento wow. este! ¡Wow! ¡Wow! Antes que nada, ¡muy buenas noches, Tampico! ¡Hey! Mami, como todo un hombre, vengo a pedirte disculpas y con el corazón en la mano. ¡Hamburguesa! ¡Wow! ¡No sabes! ¿Y qué es lo que quiere Tampico? ¡No sabes lo feliz que me siento! Que en este momento tú estés conmigo. De todo corazón, yo te perdono y quiero que sigamos siendo esa misma pareja que conquistó varios corazones como los de esta noche. Así es que, hamburguesa, pareja para siempre. Gracias. Mira, estas son las cosas que la lucha libre trae. La emoción, el riesgo, el aplauso. Bueno, y de mi cuenta corre que esta noche empiece el festejo. ¡Que venga tu primera sorpresa! Yeah.
estudio en la escuela. Pajarita se pude botín cuando visita su abuela. Si necesita una amiga, debe hablar con ratoncito si quiere.